Esos pobres desgraciados no tuvieron nada que hacer, ¿verdad? ¿Quiénes? Los terrícolas, sin importar su especie. Parece que como gusto. Asegúrate de que admitan jinete. ¡No, por favor! ¡Por favor, sálvame!
gustes. Thank you.
servir este. Por favor, tómate tu tiempo.
servir este humilde mercader. Por favor, tómate tu tiempo. Thank you.
quiere. Por favor, tómate tu tiempo. Como guste. Oh, asegúrate de que gritan jinete.
¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Un demonio! ¡Por favor, sálvame! Estamos cerca. Esta vez tú vigilas y no hables. Juicio, pereza. Serás juzgado en combate como los otros. Por favor, pereza. Tengo pinta de querer luchar contra alguien o alguien. No tienes opción. Siempre hay otra opción, querida. Yo elijo no elegir. Es tomarse demasiadas molestias. Me reiría de ti, pero es demasiado esfuerzo. No te ofendas, representas bien tu papel en esta orilla nuestra sobre la ética. Pero en serio, ¿para qué molestarse? El apocalipsis. ¡Viva! Ya no me importa. Solo me preocupa la comodidad. Eso me suena. Esa boca.
Y como puedes ver, tengo a muchos cuadres para eso. Es su único motivo para vivir. Deberías probarlo. Te localizaré a unos cuantos esclavos y te relajas. Lo haré en cuanto tú y los tuyos estéis muertos. Solo espero que el resto luche más y mejor que tú. Haz lo que quieras con ellos. No me importa. Lo entiendes, ¿verdad, jinete? La futilidad de todo esto. ¿Por qué no te unes a mí, te quitas esa carga de encima y disfrutas de la nada? Seguro que te acostumbrarías fácilmente. ¿Abandonarías tu misión? ¡No! Puedo oler cuando te odias desde aquí, señora. ¿Puedo sugerir que canalices ese odio hacia el exterior? No eres una fracasada todavía. Esto es demasiado esfuerzo para ser un pobre. Thank you.
Esa frase es... ¡Es tan agotador! Satisfecha. ¿Qué cambio crees que traerá mi muerte a tu triste cruzada? ¿Me suplicas? Ten algo de dignidad. Querida, dejo que mis esclavos me limpien el culo con las alas de los ángeles mientras disfruto de mi desayuno. La dignidad está sobrevalorada, al igual que el equilibrio por el que luchas. Ah, ¿no estás cansada? Sí, pero hasta el combate más agotador cansa menos que no hacer nada. La mayor cantidad de ejercicio que ha hecho en un milenio.
Vamos. ¡Hasta la próxima! Servir este humil. Por favor, tómate tu tiempo.
Esa seguridad en ti misma te pega. Bien ganada, sí. Tienes soberbia. Verás, nunca entendí por qué consideran la soberbia un pecado, capitán. El poder que sientes ahora que has completado esta ardua tarea no es inspirador. Has demostrado un gran talento y has hecho un gran trabajo. ¿No crees que te mereces algo a cambio? Tal vez, pero no de ti. Me gustaría hacerte una oferta antes de que cometas un terrible error. Has visto el mundo. Has visto el estado en el que se encuentra. Eres lo suficientemente inteligente como para saber que alguien te ha mentido. No hay ningún plan. No hay equilibrio. Todos son mentiras. Pero imagina si fuera verdad. Imagínate que tú y yo nos pusiéramos manos a la obra para dirigir el mundo. Orden. ¿No es ese tu verdadero propósito? Podríamos ser la fuerza del equilibrio que este mundo se merece. Podríamos ser la grandeza. Hace tiempo, puede que me hubieras convencido. Pero eso fue antes de que descubriera lo perjudicial que puede ser la soberbia. Gracias por tu generosa oferta, pero si este mundo se acaba salvando, no será gracias a ti ni a mí. ¿No es como si me ha dado soberbia? ¡Dios! Señor de las hondonadas. Él lo sabía. Fue demasiado soberbio. Háblame del consejo. Esos a los que llamas maestros son víctimas de su soberbia. No sirven a ningún equilibrio.
Más bien creen que ellos determinan el equilibrio. ¿Quién crees que nos liberó a los siete de nuestra prisión? ¿Qué sentido tiene nuestra existencia sin una humanidad a la que corromper? Dime que mis palabras no suenan ciertas. No puedes negar la soberbia que aún reside en ti. ¿Verdad? ¡Ya basta de cumplidos vacuos! Cuéntamelo todo. Ya lo sabes todo, señora. La gran ironía es que por una vez, tu enemigo tiene razón. Deberías sentir soberbia, pero no lo haces. Solo sientes miedo. Temes haber llegado tan cerca de la grandeza, solo para fallar. ¿Lo ves? ¡Tu consejo te traiciona! ¿Vigilante? Siempre tan bella. Antes te tenía celos, hermana. ¡Envidia! No... Es la felicidad, ¿verdad? ¿Sabes qué más envidio? ¡Tu poder! Y gracias a nuestros benefactores en común, ese poder es mío. Soberbia tenía razón. El Consejo Abrasado te tendió una trampa. Quieren acabar con todos nosotros, tanto con los siervos como con los jinetes. ¡No! Pero yo ya lo sabía. Un envidioso sabe reconocer a otro. Tomé la forma de una servidora de confianza. Y tú, jinete, te convertiste en mi espada y mi escudo. No soy una molestia. Destruiré al Consejo Abrasado de una vez por todas. Solo entonces la tierra será mía de una vez por todas. Soberbia desaparece antes de la caída. Muy precisa, pero ha dejado clara su postura. Roncas. Puede que tengas la nariz rota. Bueno, parece que no has parado de hacer lo que sea que hayas estado haciendo, aparte de recibir palizas. ¿Quién eres, humano, para hablarme así? No, solo soy un refugiado más, al igual que tú. Pero no soy lo bastante fuerte para defender el equilibrio. De eso te encargas tú. Oh, he aprendido.
que soy débil. Bueno, puede que al fin entiendas cómo se sienten todos los humanos. Obligados a luchar en una guerra que nunca vivieron. Abandonados a su suerte para luchar contra fuerzas que nunca podrían entender ni saber cómo combatirlas. Han traicionado a toda la humanidad. Y aún así, todavía luchan. ¿Y qué hay de ti? Me desvié del camino. He sufrido la envidia. He sufrido la ira. He sufrido la pereza. Cada vez más y peor. Todo lo que los pecados capitales representan, y lo he pagado muy caro. Dicho de otra forma, has vivido. Sí. Bien. Al fin estás viva. Y la vida siempre trae esperanza. ¿Esperanza? Sentí la humillación al luchar con envidia. Sin duda va de camino al Consejo Abrasado para destruirlo mientras hablamos. Y sigo abandonada en la Tierra. Así que cuando hablas de esperanza, no puedo coincidir contigo, humano. Toda esperanza está perdida. No. Refugio está construido sobre la esperanza. Ven, habla con Ulten. Ya lo verás. Habría muerto ahí fuera de no ser por ti. ¿Cómo podré compensarte por esto? ¿Cómo podré compensarte por esto?
¿Por qué me ayudasteis? Bueno, es más o menos a lo que nos dedicamos los humanos. Y el hecho de que nos hayas mandado a unos cuantos supervivientes no nos ha venido mal. Todo lo que hemos hecho no ha servido de nada. No te sacamos de entre los escombros para rendirnos ahora. Envidia tiene el poder de los siete. Llevas la traición escrita en el rostro. Dada por muerta, como si fueras basura. Pero todavía no ha terminado. ¿Un estanque reflectante? Sí, con algunos ajustes. Pero es solo para ti. Te llevará a donde quieras. Solo quiero acabar lo que comenzó el consejo. Encuentra tu determinación, jinete. Es todo lo que tienes ahora. Y es lo que necesitarás si vas a pararle los pies a Envidia y a destronar a tus antiguos maestros. Thank you.
fin has completado tu tarea, Furia. Quizá deberíamos recompensarte. O tal vez no. Puede que Envidia nos haya cogido por sorpresa, pero tenemos poder de sobra para acabar con un insecto como tú. Jinete, te has pasado de la raya. Serás castigada junto a tus hermanos como la niña imprudente que eres. Sin duda vivan el ataque a refugio en secreto. Si tienes un plan para encargarnos de ellos. Ahora es el momento. El cielo, el infierno, el consejo abrasado. Ellos quieren verlos caer aniquilados. Eso lo sabes, pero puede que no sepas el motivo. Ya antes del apocalipsis, ¿por qué eran tan duras vuestras vidas? Porque fuisteis creados para un gran propósito y os dejaron desprotegidos. Así que aquellos que os temen se han propuesto destruiros con falsas promesas, guerras y pecados de los que os culpan a vosotros. Todos os temen. Ese miedo se puede usar en su contra. La humanidad puede ganar esta guerra. Mira a tu alrededor. Esto es lo que queda de la humanidad, y no estamos preparados para librar una guerra de la escala que sugieres. Es cierto. Debéis esconderos. ¿De los ojos del cielo y el infierno? El consejo... Eso es exactamente lo que hay que hacer. Pero lo que la humanidad necesita es un protector, no un escondrijo. ¿Un protector? Y tú un nuevo propósito, ¿me equivoco?
Juro usar todos los medios a mi alcance para proteger a la humanidad. Y un día pondremos las cosas en su sitio, juntos. Ultain, mi hermano, Guerra, es una víctima de toda esta situación. Si tienes la ocasión de ayudarle, te pido que lo hagas. Lo haré. Gracias, hazlo. Que en nuestro futuro prevalezca la justicia. Que así sea. Buen viaje, jinete. Parece que la joven se divierte haciendo de niñera de la humanidad. No importa. Abaddon reina sobre la tierra. Cielo e infierno se disputan su trozo de pastel. Y el Consejo. El Consejo lucha contra el propio equilibrio que juraron defender. Pronto, la corrupción lo superará a todos. Y solo quedaré yo. Puedes.
irte